Good day. I want to show you in this video how to crack a cataract without ultrasound. For this technique, you need the ultra chopper tip and the nucleus sustainer of a scarf. Uh, first, with the ultra chopper tip and the irrigation on, we do some epinucleus aspiration to get to the nucleus. Then, with the sustainer in the second hand, we go to the equator, grab the cataract and lift it up a little bit, and just with mechanical movement, you can chop mild to moderate uh, cataracts, uh, being sure that you are in the capsular bag to avoid sonododiarisis for traction, and this is a secure way to chop a cataract. In este otro video, les quiero mostrar lo mismo. Para esta técnica necesitan la punta de ultra chopper de SCAF y el sostenedor de núcleo. Eh, ingresamos al ojo con la irrigación eh, encendida para mantener la cámara y evitar colapso. Una vez ingresamos, eh, el ultra chopper nos permite hacer aspiración y aspiramos el epinucleo para atacar directamente al núcleo que es lo que queremos fracturar con el sostenedor de scaf agarramos la catarata en el ecuador la levantamos y solo con movimientos mecánicos eh, logramos una fractura nítida efectiva eh, a mí me gusta cuatro fragmentos pero se pueden hacer todos los que quieran eh, ideal para cataratas de leves a moderadas ya en cataratas maduras o hard rock sí se recomienda eh, usar el ultrasonido para evitar tracción y tener en cuenta al hacer estos movimientos de estar en, dentro del saco capsular para evitar eh, dañar la sónula por tracción. Espero les sea de gran utilidad.